González Alcántara como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con 114 votos a favor, ocupará la vacante que dejó José Ramón Cosío. La elección se dio en una segunda ronda luego de que en la primera no se dio la mayoría calificada. González Alcántara ofreció aportar un tamiz humano al máximo tribunal. Entre protestas, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 18 votos a favor y 6 en contra el dictamen de la Guardia Nacional. Los diputados del PAN y Movimiento Ciudadano se retiraron, mientras que el PRI no se presentó a la sesión. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Qué gusto que nos acompañe este jueves en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y lo invito a que este jueves 20 de diciembre de 2018, a unos días de Navidad, a unos días de pleno asueto, pues se quede con nosotros, porque no hay asueto en materia política ni económica en el país. Se está discutiendo nada menos que el presupuesto de egresos de la Federación, la ley de ingresos en el Senado de la República y también la ley con la que se crearía la Guardia Nacional. Le tenemos todos los detalles. Saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús González. Chuy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Vianey? A unos días de asueto y a un día del fin de semana también recuérdalo. Un gusto saludarlos también al auditorio. Por supuesto, tenemos ya toda la información que se ha generado hasta este momento. Pues ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. Con 114 votos a favor, en una segunda ronda, el Senado de la República eligió a Juan Luis González Alcántara como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ocupará la vacante que dejó el ministro José Ramón Cosío. Mi visión, pues, es la de una Suprema Corte, no solamente competente y talentosa, sino ante todo una corte humana, una corte capaz de empatizar con quienes acuden a ella y de atender a sus necesidades, anhelos y convicciones específicas. Si bien es cierto que los derechos humanos, por su propia naturaleza, se encuentran para proteger a todos, no solamente a quienes se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, es justamente en la forma en que nos sensibilizamos ante la situación de estos últimos, es en donde descansa el éxito de nuestro proyecto de nación. En la Cámara de Diputados, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó con 18 votos a favor y 6 en contra el dictamen de la Guardia Nacional. Los diputados del PAN y Movimiento Ciudadano se retiraron, mientras que el PRI no se presentó a la sesión, pese a que las reservas fueron negociadas con Morena. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, sostuvo que con la Guardia Nacional no se militarizará al país, sino más bien habrá una policialización del ejército. Alerta a Naciones Unidas que en el dictamen que discuten diputados para crear la Guardia Nacional, se le dota a los militares de facultades para realizar investigaciones sin que rindan cuentas a autoridades civiles. Entre 20.000 y 30.000 millones de pesos espera obtener el gobierno federal por la construcción y administración de un desarrollo inmobiliario en el campo militar número 1 ubicado en Santa Fe, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, lo que se está pensando es que la misma Secretaría de la Defensa destine alrededor de 70 hectáreas para un parque, que sería como la cuarta sección del bosque de Chapultepec,
y se está pensando, en efecto, en urbanizar. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que todavía no hay un proyecto que le hayan presentado sobre el posible desarrollo inmobiliario en el campo militar en Santa Fe. Pero no hay establecido ningún proyecto a la fecha, ¿no? Están yendo CEDUBI, CEMOVI, ¿quién más? Tú también, ¿verdad? Secretaría de Obras, ha ido a algunas reuniones, pero no hay nada establecido todavía. No me van a hacer entrar en contradicción, porque lo que les estoy diciendo es la verdad. Ha habido mesas de trabajo sobre este proyecto, pero no hay nada establecido ahí todavía. Al gobierno de la ciudad no le han dicho todavía, este es el proyecto, así va a ser, etc. Con el voto en contra del PAN y del PRI, la Comisión de Hacienda del Senado de la República aprobó en lo general del dictamen de la Ley de Ingresos, que la víspera fue aprobado por la Cámara de Diputados. Integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, acusaron al Ejecutivo Federal de quitar recursos a los estados para asignarlos a sus 25 proyectos y programas prioritarios. Una reducción de más del 46%. Cultura tuvo una reducción de más del 77%. Y un dato importante, en temas de seguridad, la Policía Federal tiene una reducción de más de 2.500 millones de pesos. Hay un programa de subvención que bajó de 5.000 a 4.000 millones. Entonces, en este tiempo, quitarle 3.500 millones de pesos al tema de seguridad es verdaderamente grave, difícil. Entonces, creo que el presupuesto se puede construir, se puede modificar, hay bolsas y hay un tema importante, hay 36 nuevos programas federales. Nosotros estamos a favor de los programas federales, de atender a la gente, pero de esos 36 programas federales, 17 no tienen reglas de operación. Entonces tenemos que garantizar que haya reglas de operación, que haya claridad, que haya transparencia en la aplicación de los programas y de los recursos, y creo firmemente que hoy con esta adecuación que estamos planteando en el presupuesto es buena para el país, es buena para el gobierno. Entre las manifestaciones que incluso llegaron a la puerta de su casa, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no será rehén de nadie. Les digo con todo respeto de que pues así no es el asunto. Aquí que se protesta en las plazas públicas, yo fui opositor durante muchos años y nunca fui a protestar frente a la casa de un servidor público, o sea, son cosas distintas. Y también que si no tienen razón, aunque me impidan entrar a mi casa, no voy a ceder. No voy yo a ser rehén de nadie. En su última reunión del año, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad incrementar en 25 puntos base la tasa de interés interbancaria a 8.25%. Y la Procuraduría General de la República es historia. A partir de este jueves nace formalmente la Fiscalía General de la República. El Congreso de la Unión formalizó la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía. Anuncia la Cancillería que México recibirá a los migrantes devueltos por Estados Unidos mientras esperan respuesta a sus solicitudes de refugio. Determinamos de manera soberana e independiente poner en práctica la legislación mexicana con base en nuestra Constitución, en la Ley de Migración y en nuestros tratados internacionales para darle acogida y recibir a algunos de estos migrantes no mexicanos que enfrenten un proceso migratorio en los Estados Unidos. ¿Por qué les vamos a brindar protección? En primer lugar, porque esta medida unilateral los pone en una situación de enorme vulnerabilidad y el gobierno mexicano tiene la convicción de proteger los derechos humanos de las personas.
Y advierte el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, que México no tiene capacidad operativa ni jurídica para recibir extranjeros ni mexicanos que Estados Unidos pretende entregar a territorio nacional. En información local, aprueba el Congreso de la Ciudad de México la ley de la Fiscalía General de Justicia Local. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de Justicia como un organismo público autónomo que goza de personalidad jurídica y patrimonio propios y le otorga como atribución exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito. El gobierno de la Ciudad de México invertirá 1.148 millones de pesos para la ampliación de la línea 5 del Metrobús. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el secretario de Obras Jesús Antonio Esteban presentaron el desglose de obras en las que se invertirán 18.126 millones de pesos presupuestado para 2018. La procuradora de Justicia capitalina, Ernestina Godoy, informó que Jorge, el adolescente de 12 años que presuntamente apuñaló a su hermano menor en Nativitas, es inimputable, es decir, no puede ser responsable penalmente de un delito. En sus primeras declaraciones, el detenido dijo que mató a su hermano porque sentía celos de él, ya que le ponían más atención que al resto de sus hermanos. En otros temas, la Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump se opone a firmar un presupuesto de corto plazo porque no tiene financiamiento para el muro en la frontera con México. Sin embargo, de última hora se informó que los legisladores republicanos ante este amago aprobaron esta noche una iniciativa de ley que autoriza 5.7 mil millones de dólares para el muro fronterizo que el presidente estadounidense Donald Trump exige construir en la frontera con México. Bueno, que nos acompaña este jueves en la ciudad y el mundo. Mira, vamos de lleno con la información nacional. Juan Luis González Alcántara Carranca fue elegido como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto luego de que en un primer intento no se alcanzaran los votos de la mayoría calificada. El reporte lo tiene nuestra compañera Elia Almanza. En una segunda ronda de votación, con 114 votos a favor, el Senado de la República eligió a Juan Luis González Alcántara Carranca como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juan Luis González Alcántara Carranca. El Senado de la República le ha designado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que debo preguntarle, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande. A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo. Muchas felicidades, ministro de la Corte, Juan Luis González Alcántara Carranca. Luego de que en un primer intento no alcanzara los votos de la mayoría calificada, las y los legisladores solicitaron un receso para dialogar y alcanzar los acuerdos políticos a fin de definir el nombre del nuevo ministro, quien ocupará la vacante que dejó José Ramón Cosío. El requisito que impone el artículo 96 constitucional es que para la designación del ministro o ministra de la Suprema Corte se debe reunir el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado. Conforme al resultado del que ha dado cuenta la Secretaría, se puede apreciar que no se reúne la mayoría calificada para ninguno de los candidatos, del candidato y las candidatas. En razón del resultado, en efecto, hemos convenido con los coordinadores de grupos parlamentarios poder solicitarle a la Asamblea un receso de 20 minutos, como lo ha firmado el coordinador del PAN,
e intentar construir la mayoría calificada en el segundo ejercicio o segunda vuelta que tenemos los senadores para votar. Previamente, durante su comparecencia, González Alcántara ofreció aportar un tamiz humano al máximo tribunal. Mi visión, pues, es la de una Suprema Corte, no solamente competente y talentosa, sino ante todo una corte humana, una corte capaz de empatizar con quienes acuden a ella y de atender a sus necesidades, anhelos y convicciones específicas. Si bien es cierto que los derechos humanos, por su propia naturaleza, se encuentran para proteger a todos, no solamente a quienes se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, es justamente en la forma en que nos sensibilizamos ante la situación de estos últimos, es en donde descansa el éxito de nuestro proyecto de nación, pues como en su momento señalara Gandhi, la grandeza de una nación se mide en la forma en que trata a sus miembros más débiles. En la ciudad y el mundo, Elia Almanza. Y ahí mismo en el Senado de la República se está llevando a cabo la discusión de la ley de ingresos. Nada fácil esta discusión. Vamos a una pausa y al regresar estaremos haciendo enlace en vivo y en directo hasta la Cámara Alta.